vamos ya desarrollando procesos de emancipación desde hace ya muchos años, casi 10, tratando de acompañar este momento clave, ¿no? uno de los momentos más críticos en la vida de los jóvenes y de las jóvenes que por distintas causas tienen una red de apoyo débil y que requieren de estos eh de estas referencias educativas estables. La Fundación Carmen Cantella siempre ha sido nuestra gran aliada en todo este camino, confiando en un principio en una intuición que, como Caritas, teníamos y después sosteniendo lo que es una realidad. Y nuestro papel aquí ha sido pues, ceder esas instalaciones de más de mil metros cuadrados en pleno centro de Bilbao para ayudar a, a la puesta en marcha de este, de este proyecto. Eh, nosotros cedemos eh, de forma totalmente gratuita eh, las instalaciones y además nos hacemos cargo del coste de su mantenimiento como lo hemos venido haciendo en los, en los años anteriores. Se suma la Diputación Foral de Vizcaya para darle un empujón y una eh, consistencia y una solidez a largo plazo muy importante. Este recurso de emancipación es la punta de lanza que pone en el escenario de lo social la necesidad de apoyar proyectos vitales a largo plazo. ¿no? Debemos a futuro debemos aumentar tanto en cantidad el impacto global como en crear recursos inteligentes y estos recursos inteligentes son esos recursos que huyen de automatismos y de procesos estándares y que consiguen adaptarse permanentemente a las necesidades de cada momento y de cada persona. Cada vez más necesitamos la inteligencia, no la artificial, sino la de las personas para generar estos ese tipo de servicios y de recursos. La estrategia del Departamento de Empleo, Inclusión e Igualdad de la Diputación, fortalece esta propuesta inteligente y hace posible este desarrollo. Caritas es muchas veces, nos vemos como lugar de confluencia de iniciativas, de innovación. Se junta en nuestra casa el conocimiento, el compromiso y el esfuerzo común. Este recurso se suma a la acción global de nuestra entidad sobre 11.000 personas y aumenta en uno más los proyectos, 235 actualmente, que concretamos en nuestro territorio vizcaíno.